soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Gracias por estar nuevamente en Noches con Sabor, el mejor show de cocina en las noches de toda Nicaragua. Hoy tenemos un programa espectacular, a como todos lo pidieron en las redes sociales de Voz TV. Pidieron camaroncitos, camaroncitos tenemos. Vamos a hacer unos, ahí van a ver qué delicioso. Mejor no me adelanto, pero quiero contarles que tengo un invitado, un especialista, un blogger en empleabilidad y desarrollo personal. Un chavalo que nos va a ayudar, nos va a aconsejar, va a decir cómo salir adelante, cómo buscar, cómo decidirnos a tener un mejor trabajo, a emprender. Él es nada más y nada menos que Juan Manuel Sánchez. Por favor, adelante. Juan Manuel, qué honorazo. Gracias. Toma asiento, por favor. Gracias, no, un gusto, chef, estar aquí esta noche con usted. Le quiero decir que los camarones es mi comida favorita, así que... Salucita. No, no, y la de mucha gente. Te comento, vamos a ver si me lo permite mi productora. Ella es tan linda y me ayuda. Según los invitados, vemos a veces la receta. Vamos a hacer muy pronto un ceviche de pollo. ¿De pollo? Un cevichito de pollo, que van a ver. Pero se los dejamos de... Ese no lo conozco. De incógnita. Ese no lo conozco. Yo hace poco estuve en un curso con unos compañeros colombianos y ahí aprendí ceviche de chicharrón. Oh, sí, claro. ¿Verdad? Al estilo colombiano. Claro. Entonces, de repente también lo puede hacer, porque aquí que somos buenos con el chicharrón y el cerdo, yo creo que es interesante de repente, sí, que nos enseñe a hacer un ceviche de chicharrón. Ahí vamos. Lo que pasa es que hay muchas recetas que por el tiempo no las puedo hacer o por su complejidad yo las he dejado por fuera. Qué bueno que tocas ese tema, porque hay gente que dice, quiero aprender a hacer algo un poquito más sofisticado, todo. Acuérdate que yo trato de cocinar para todos y necesito, y yo me identifico por cocinar con recetas que tenés en la alacena, que tenés en correcto. La refri. Si me siguen en las redes sociales, ahí tengo un poquito de receta en mi red de Chef Juan Carlos Gutiérrez, un poquito más elaborada. Pero el chiste es que todos podamos deleitarnos. Este canal incluye a todo Nicaragua, del más chico al más grande. Entonces nos enfocamos en recetas súper mega fáciles, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es eso. Antes que nos pongamos a platicar, porque estoy emocionado y tengo muchas preguntas para vos. Excelente. Vamos a ver que anoten la receta para que todos vamos en la misma línea, ¿te parece? Así totalmente. Que, apunte la receta, tómenle foto, que no se le olvide. Le va a encantar. Bueno, ahí tenía la receta, facilísima. A ver, salsa de ostiones. En la receta pasada usé aceite de maní. Son cosas que no son tan económicas. La salsa de ostiones anda como en los 180 pesos la botella, ¿verdad? Pero como vos usas un poquitito... Sí, te dura. Te duran. O sea, en realidad el precio viene a ser nada por el grado de uso de la misma. Cuénteme, usted es un hombre que asesora, que da seminario, que impulsa a la juventud, que impulsa a salir adelante, a motivar, a cómo emprender. En esta temática de pandemia, en esta temática de crisis social, de política, ¿cómo hace un joven? ¿Cómo hace ese chaval que salió de la universidad, que la mamá se esforzó tanto para sacarlo adelante, ya llevó 3 currículum, 5, 10? ¿Qué podría hacer? Bueno, pues, chef, lo primero es que creo, y ayer publicaba yo en mi blog, que resiliencia es como la palabra y la actitud que debemos de tener en estos tiempos complejos, ¿verdad? Porque aparte de que tenemos crisis económica en el país, pues también vino la crisis sanitaria. Y eso ha hecho que empresas cierren, ¿verdad? Pero el tema es cómo yo logro encontrar esas oportunidades en medio de la crisis. Entonces, yo le decía, a veces una receta no funciona para todo. Sí. Entonces la gente suele... En principio no saben dónde están ofreciendo empleo.
Entonces es bueno. Van porque saben de que tal empresa es grande y debe haber trabajo. Y debe haber trabajo. Los papeles. Es correcto. Y pero tal vez están saturados. Eso funciona. O tal vez no tienen, o tal vez no tienen puesto. Entonces eso te genera. Esas son como técnicas malas. Igual como entregar el mismo CV en todos lados. Esas son técnicas que lo que te hacen es frustrarte. Eso está buenísimo. Entonces, eso está muy buenísimo. Vamos a ir a un corte. Me comentas eso del mismo CV en todos lados. ¿A qué te referís? Ya volvemos, no se mueva. Interesantísimo. Y después venimos con los camaroncitos. Estamos de regreso, gracias. Estamos con aquí este hombre que es una eminencia en desarrollar, qué sé yo, si se podría decir desarrollar, ¿cómo sería la palabra? Ayúdeme. Son habilidades para la búsqueda habilidades, de empleo. Desarrollar habilidades para buscar de empleo. Este es un hombre que nos va a ayudar a saber esa clavecita. Y estamos haciendo unos camaroncitos divinos. Así que sigamos. Me decía él, no llevar el mismo CV, el mismo currículum a todos lados. Mira, el CV es tu carta de presentación. Pero yo, y eso es lo que te dice todo mundo. Yo te digo, el CV es la llave. Es la llave para llevarte de tu solicitud a una entrevista de empleo. Entonces, vos no podés llevar el CV que hacés y que va a servir para todo, porque cada puesto tiene competencias específicas, conocimientos específicos, experiencias específicas. Entonces, cuando vos ves un puesto, entonces vas a ser chef, y vos has sido gerente de restaurante, pero también has sido chef, has sido mesero. Fui gerente de operaciones en una empresa de moto. Ok, entonces... ¿Lo borro eso? No es lo mismo. No borras lo de las motos. Pero hay habilidades. Cuando fuiste gerente de moto, que tal vez te pueden servir si ahora estás aplicando para chef, por ejemplo, el sentido de negocio o atención al detalle, que lo pudiste haber tenido como gerente de moto, pero que también te sirven en al cocina. Momento de que estás de chef en la cocina. Entonces, vos lo que tenés que encontrar son identificar cuáles son esos activos que vos tenés como persona. Y cuando hablo activos, hablo de habilidades para blandas, habilidades técnicas, conocimientos, actitudes, que te van a permitir entonces desarrollar. Pero entonces vos lo primero que tenés que hacer es saber dónde es que están ofreciendo un empleo. Y una vez que sabes dónde, tenés que leer bien. La gente no lee, no le gusta leer. Dice cocinero y ya va dice. Va corriendo. Y ya va corriendo porque alguna vez en mi vida yo cociné. Entonces, no, hay que leer cuáles son los requerimientos que está pidiendo la empresa. Y uno debe hacerse como una propia autovaloración, ¿verdad? Tengo los años de experiencia, tengo el conocimiento, tengo las habilidades. ¿Por qué? Porque uno está con ganas de encontrar un empleo. Tiene una necesidad de llevar ingresos y generar ingresos para la familia. Pero también hay ciertos requerimientos que tengo que cumplir y yo tengo que estar claro si los tengo o no los tengo. Si te piden que seas cocinero, pero que manejes inglés, porque hay recetas que te van a venir en inglés, hay ingredientes que te van a venir las instrucciones en inglés, y vos no lo sabes hablar inglés, pues ya vas con la de perder. No, pasa que tal vez el trabajo decía, cocinero, blah, 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 al final decía que hable inglés. Vos tiraste tu currículum y no pusiste que hablas inglés. Correcto. Y no te llamaron. Correcto. Y después vos vas al siguiente que también te pide lo mismo, y vas al siguiente que te pide lo mismo, pero vos no tomás la iniciativa... Copiado. Y además no tomas la iniciativa, pues, de ponerte a estudiar inglés. Porque entonces es algo que te está pidiendo el mercado laboral. Ya no basta solo con saber cocinar, sino que también tener otra habilidad. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Es decir, lograr entender cuáles son esas habilidades, lograr entender qué es lo que están pidiendo las empresas para que vos tengas mayores oportunidades. Entonces, vos tenés que leer bien lo que dice la descripción del puesto que están licitando, hacerte tu propia valoración y agarrar tu CV y ajustarlo. No para decir mentiras ni contar cosas que no sabes, ¿verdad? No. Sino para ajustarlo y... Que me gradué de cocina en el Gordon Blue de Francia. Sí, y tal vez no, pues, o sea... pero sí para demostrar cuáles son aquellas habilidades que pegan y, claro, que vos tenés de acuerdo con el puesto. Entonces, eso es súper esencial. Un buen CV que además no solo te cuente las funciones, sino que también te cuente logros, ¿verdad? Innovaciones, claro, que has hecho. Es decir, vos, claro, fuiste gerente, digamos... Premiado como tal o... Correcto. Galardonado como el mejor chef de Nicaragua, ganador de Iron Chef Nicaragua...
ganador como el plato de la excelencia. Me estoy describiendo, disculpe, chef. Vamos un corte, ya volvemos. Humildemente, papá. Regresamos. Así como usted está dando esos secretos del currículum que me encanta, no inventes, poner los logros, poner las habilidades, porque a veces uno solo pone chef, cociné aquí, cociné allá. Me recomienda fulano, me engano. No, logré, hacía banquetes, organicé boda, decoré. Entonces pone y la gente puede, eso fue lo que le entendí. Así es, incluso si vos lográs tener, como lo haces aquí en tu programa, de ese costo, ese costo-beneficio, ese balance de costos, digamos, pues claro. vos podés decir, yo generé un X por ciento de ahorro y incrementé tanto por ciento de la venta. Logré bajar el confort junto con mis proveedores, reducir costos un 10%. La gente sepa, este hombre sabe comprar, sabe hacer. Es correcto. Me encantó todo lo que he aprendido. Gracias a Dios, yo ya estoy donde tenía que estar. Llegué al top, el mejor canal de Nicaragua. Y lo que vamos a hacer. Aunque lo nunca siguiente. Se deja de aprender. Ah, no, aprendiendo siempre sigo aprendiendo. Así, eso todos los días se aprende. Ahí les voy a decir lo que me aprendí yo de una persona que jamás pensé. Vamos a mandar un secretito, que no es secreto, más que todo son consejos. Vamos con el tip de la noche. No se mueva. Vamos a tener esta copita por acá. Yo, desgraciadamente, no me acordaba del tip de la noche y ya lo abrí todo. Pero un camarón, ya sea pequeño o grande, este es hermosísimo. Este más o menos es un 10-15. Sí. Ya les expliqué la vez pasada lo que significa un 10-15, algo así, ¿verdad? Ya les había comentado. Sí. Bueno, yo aprendí. Eso significa que tenés por cada libre camarones, tenés como 10 o 15 camarones. Exactamente. Para el que no sabe, cuando uno mira 15, 30, 25, 30, 30, 35, entre más camarones una libra son más chiquitos. Porque a veces por la cascarita y por todo ellos se ven grandes. Y cuando ya los cocinás son chacalincitos. Entonces siempre fijémonos en ese numerito. Ok, detalle número uno. Fijémonos en el número que dice el empaque. Detalle número dos, para que se mire hermoso, porque si lo cocinas así, se hace así, si es pequeño. Se enrolla. Hay que, a la hora que lo limpias, en la panza abrís, si tenés alguna suciedad, siempre tratá de estar en el chorro de agua. Tal vez tiene un hilito, que son las vísceras del camarón, solo lo guiñas. Y con el agua cayendo, es más fácil. Y el camarón cuando se cocine, queda tipo mariposita. Tipo sí, como y palomita mira, de maíz. Ajá, y se mira más grande. Y esos fueron los tips de la noche. Y vamos, sartén caliente. Okay. ¿Ya? De sartén caliente. No estaba en la receta, si no me equivoco. Fíjate que me miro, a veces me miro medio guapón de este lado. Aquí, ¿ves? Sí. Me dice, productora, qué barbaridad. Déjame que me luzca. Me regaña ella, es una mujer extremadamente profesional. Y yo sé que yo la saco de su casilla a la pobrecita, pero así somos, humildemente. Entonces, aceite, dice mi productora, que no importa, que sobre todo cocino delicioso, entonces ella me perdona. Aceitito de maíz. De maíz. Aceite de maní. De esos sabores asiáticos pueden ser de girasol, de sésamo, que es muy bueno. De ajonjolí. Ajá, ajonjolí, este es de maní, es muy asiático. Entonces, un poquito. O sea, que si no, podés hacer tu aceite de ajonjolí, de maní, ¿verdad? Sí. Agarrás el maní, lo quebrás, lo machacás, o el sésamo, y en una botellita de aceite lo dejás ahí por unos 15 días más o menos y el aceite agarra el sabor de... Así es, ya mis muchachos saben todo eso ellos. Aquí tenemos, de hecho, mantenemos nuestros aceites perfumados con romero y todo. Hoy pues las recetas no lo traían, entonces, pero sí, igual, aquí los hacemos. Entonces, ajo. Ajo finito. A dar un sabor espectacular. Es que
camarones sin ajo, mi estimado. Hasta que miro que te saboreas. Te estás saboreando. No, yo te dije que los camarones son mi comida favorita. Sí, productora, me está diciendo que le deje uno, dice. Pimienta. Romero. Sazón completo. Sazón completo es curry, pimienta, un poquito de romero, un poquito de orégano. Ahí estamos. Venimos y ponemos los camarones. Los vamos a gratinar, saltear, como quieran. ¿Cuántos somos, chavalos? ¿Cuántos somos? ¿Ocho? Ah, oh, ok. Somos ocho, dice. Tenés bastante. Somos ocho. ¿10? Ah, bueno, pues los 12 quedan sin comer. Entonces, mira, rápido, los camarones son 6, unos minutitos. Vamos a dorarlo, vamos a sacar ese crunchy. Vamos a sacar esa cortecita sazonada que siempre buscamos, que es la que trae todos los sabores. Y mientras se doran de un lado y del otro, damos un corte, volvemos, esto es rapidísimo. Seguimos platicando aquí con el máster, mi hermanazo, que nos va a seguir hablando de técnicas para poder conseguir un buen empleo. Ya volvemos. Estamos alistándonos. Gracias, gracias. Facilísimo. Hacer camarones es lo más fácil del mundo. Primero los estoy dorando. Miren, se quedan grandotes. Cuando vos los cortaste por la pancita, como les dije, ellos se quedan grandes. Pero el secreto está en no sobrecocinarlo, ¿verdad? También. Y ahí hay que tener atención al detalle, al tiempo. Ahí, básicamente, mucho sentido común, unos 6 minutos. Cuando miramos un color rosadito, lindo, pero mira que cuando vos perfumás el aceite, mira qué lindo el color dorado de todas las especies pegadas en el camarón. Y huele a camarón de verdad. Ahora hay mucho camarón de granja y el sabor no es el mismo. Entonces ya tengo un lado gratinado. Estoy gratinando el otro y le vamos a hacer una especie de salsita. ¿Te okay. parece? Vamos a poner un poquito, una cucharadita pequeña de café. Vamos a trabajar en el centro. De margarina. Ahí. Agarramos un pedacito de mostaza. Okay. Agarramos un toquecito, pero una migaja siempre del aceite. Ok. Para que tenga más el sabor. Salsa inglesa, una pizcachita. Mira, solo como para enseñarla. Y una cucharada de salsa de ostiones. Salsa de ostiones, a veces está en inglés, casi siempre el nombre en los lugares. Y dice Oyster Sauce. Entonces, aquí está. Esta no es una salsa espesa, en sí, pues, tan espesita. Y básicamente, dejamos que se imprenda. Yo siempre preparo las salsas aparte, pero también interesante la forma en que lo hacemos. Ahí está. Vamos ahí, que se cocinen un poquito más y seguimos platicando. Cuénteme, quiero que me diga, quiero que me aconseje esos chavalos. Fui a 10 lugares. Hice todo lo que pude. Los currículos puse mis habilidades. Ya aprendí. Nadie me llama. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago? Bueno, tenés dos opciones. O no tenés las competencias que te dice el mercado y a veces estudiar. Aceptar tu realidad. Estudiar, actualizarte es una opción. Lo otro es que podés hacer tu propio autoempleo. Mira, en momentos, en las crisis, usualmente los primeros que salen del mercado laboral usualmente son mujeres y jóvenes. Sí. Entonces, cuando regresa de la crisis y empieza la recuperación, también son los últimos en regresar. Entonces, sí. Pero para mientras estás ahí, lo peor es que te quedes sin hacer nada. Entonces, podés empezar. Vos, si vos sabés cocinar, de repente podés hacer cosas y las vendés. O podés, si tenés habilidades, manualidades, podés hacer. Mira, hay mucha gente que ha abierto pulpería, hay gente que ha abierto comidería, ha visto cómo se han proliferado lo de los pollos. Entonces, y es algo que no se va a ir, porque una comida económica y buena y que se multiplique no se va. Yo le alabo a mi productora, no sé si todos los productores son así. Algo que le alabo a esta muchacha, Jessica, es que ella le escriben, hey, mira, qué lindo el programa, soy fulanita de tal, soy experta en tal, me encanta. Y ella está pendiente, ¿cómo tú quieres venir al programa? O sea que tampoco está pegado al cielo venir a un programa como este a exponer tu emprendurismo. Correcto. A emprender tu cosa. Emprendedurismo, me corrige mi productora, perdón, cuando uno ha viajado por el mundo.
cuando se te pasa, que se te van las palabras. Pero mira, ahora hay muchas más herramientas. Tenés el tema de las redes sociales, ¿verdad? Pero tenés que saber... fíjate que hay mucha gente que ahora está vendiendo a través de Facebook. Sí, increíble. El Marketplace, ¿verdad? Pero vos les escribís y a veces no te contestan. Te dicen que no son horas para atender. Entonces... Yo pedí una cosita para ver mi celular, que lo ves más grande. No me llamaron. Me di otras cosas y me llaman. Correcto. Entonces, esa gente tiene que entender, digamos, que vos podés hacer un buen uso de las redes sociales, pero tenés que saber de atención al cliente, tenés que saber de cómo promocionarte en las mismas redes y sobre todo de entender al cliente, ¿verdad? Que eso es muy importante. Vamos. Que con tu programa vos les estás enseñando. Vos les enseñás atención al detalle, vos les enseñás creatividad, claro. Vos les enseñás sentido del negocio, vos les enseñás limpieza, seguridad. Claro. Es decir, son un montón de habilidades que las personas hoy en día los tienen que tener. Las empresas, claro. Cuando vos les preguntás qué quieren en los trabajadores, lo principal que te piden son las habilidades blandas. Claro. Que seas honesto, que sepas comunicarte, que seas creativo, que sepas resolver problemas. Entonces, eso es lo que tenés que hacerte. Empleabilidad no solamente es el buscar trabajo, sino que empleabilidad significa que vos tenés todas las habilidades, los conocimientos y las actitudes para poder encontrar un trabajo, para poder... mantenerte en el trabajo y para poder crecer profesionalmente. Claro. Entonces, uno siempre tiene que tener ese espíritu de mejora continua. Me estás haciendo difícil poniéndome los camarones ahí y yo concentrándome hablando todo esto que estoy conversando. Sí, sí. ¿Verdad? Pero vamos a hacer el esfuerzo de concentración. Vamos a poner el aceitito con ajo. Ay, qué rico. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante que las personas... sepan que todo está basado en competencias, en habilidades, pero que también vos tenés competencias y habilidades, claro. Que las podés poner a tu servicio. Claro. Es decir, empezar tu nuevo negocio. Hay organizaciones en el país que se dedican a apoyar a los emprendedores, ¿verdad? Y entonces... Investigar, tocar puertas. Hay que investigar, hay que ver. No hay que pasar solo en las redes sociales viendo los memes, sino que también tenés que averiguar, digamos, cuáles son todas esas organizaciones que en realidad te pueden ayudar. Aquí vino el presidente de APEN y dice que vos llegás y te asesoran y te dicen... Correcto, hay una academia, de exportadores ahí, que entonces si vos necesitás... A ver, hermanito, no me la doy, haceme toma de eso. Ahí está. Vámonos, puedes acompañarlo de un pancito integral. Sí. Pero no sé, no arruinemos mejor la presentación. ¿Cómo lo ves? Está súper bien. Una entradita para esos restaurantes. ¿Ah? ¿Cómo sabes, chaval? Eso es un plato. Yo no sé, pero la miro increíble desde aquí. Eso es un plato. Es un plato. ¿Ah? No es entradita. Imagínate que fuera solo hermano, entradita. Hermano, por favor, hágame el honor. Vamos a... Esto se ve que ya terminé de cocinar, ya puedo sacar mi celular y voy a tomarle foto a esto. Espérame. No, déjelo. Bello. Exquisito. Pueden poner un poquito de sal gruesa, de sal de churrasco para decorar. Y ya saben los consejos de este hombre, redes sociales, para pedir sus consejos y ubicarlo. Juan Manuel Sánchez Ramírez, o me puedes encontrar en Instagram como Juan Manuel MGA, y ahí voy a estar. Y mi página web, que es juanmanuelsanchez.com. Juanmanuelsanchez.com. Su corazón de este hombre es increíble, para inspirarlo. Nos vemos mañana por una recetita de San Martín. Vámonos con carnita. Espero les haya gustado estos camarones. Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez. ¡Los amo!